En la última semana, los contagios de COVID-19 aumentaron en 52% este viernes. Casi 6.200 personas enfermaron y 15 fallecieron por este coronavirus. En la macrozona sur se enciende la polémica porque el gobierno no presentará una querella por las amenazas del líder de la CAMP y por la remoción del jefe de la defensa en Biobío, el contraalmirante Jorge Parga, a pocos días de su nombramiento. Y en Chiloé les contamos del hermoso trabajo de una escuela hospitalaria en Quellón que entrega educación a niños y niñas con discapacidad dentro del hospital y también en sus casas. La información de las regiones del país está en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Esta pandemia sigue en escalada. En la última semana los contagios aumentaron en 52% y en la última jornada 15 personas fallecieron y casi 6.200 enfermaron de COVID-19. Así que recuerde ser más riguroso y rigurosa con los cuidados y acudir a recibir las vacunas para estar protegidos. La sola advertencia del bloqueo de pases de movilidad a contar de junio ha hecho que en los primeros 4 días de esta semana se aplicaran casi 787.000 dosis. La gente ha vuelto a hacer filas en los puntos de vacunación. ¿Cómo será esta nueva ola por culpa de la variante Omicron BA2? El Ministerio de Salud reconoce que los contagios van a seguir aumentando, pero esperan que Chile no llegue a los niveles más altos. Atención, en la última semana el número de enfermos COVID aumentó en 52%. En el último día casi 6.200 personas se contagiaron y 15 fallecieron. La pandemia se encuentra aún muy activa. Aún tenemos personas fallecidas y normalmente se trata de las personas más vulnerables, como la población adulto mayor, personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas, por lo que es vital protegernos como comunidad. Queremos reiterar el llamado que todas las personas que tengan uno o más síntomas relacionados con el COVID-19, tales como fiebre, tos, dolores musculares, de cabeza o de garganta, congestión nasal, náuseas, vómitos o diarrea, concurran cuanto antes a testearse y se puedan aislar hasta conocer el resultado. En esta pandemia en Chile, una de cada 100 personas que enferman de COVID-19 fallecen. Y esa situación dolorosa para tantas familias se puede evitar gracias a las vacunas. Recuerde que además todas las personas que no tienen sus vacunas al día, el 1 de junio quedarán con sus pases de movilidad bloqueados. Esa sola advertencia ha hecho que las filas vuelvan a los puntos de vacunación. En los primeros 4 días de esta semana se aplicaron casi 787.000 dosis, pero los grupos con más lento avance son los adultos jóvenes y los niños más pequeños. Y atención, un estudio aplicado entre marzo de 2021 y febrero de 2022 muestra que los efectos adversos en menores de 18 años afectaron al 0,01% de los niños y niñas, 12 por cada 100.000 vacunados, y la mayoría fueron malestares pasajeros esperables. Estas cifras nos demuestran que el beneficio de las vacunas siempre será mayor que un posible riesgo posterior a la inmunización. Ahora que estamos viviendo una quinta ola de COVID, las vacunas adquieren particular importancia. No se quede rezagado, vacune a sus niños, acuérdese que hay que protegerlos, vacúnense también de influenza. En todo el país hay 1.250 puntos de vacunación. En cada comuna hay al menos un lugar con horario extendido hasta las 20-30 horas. La información de cuáles son los puntos de aplicación de vacunas está en www.minsal.cl y los colegios que quieran tener operativos de vacunación deben hacer la solicitud a la Seremi de Salud de su región. A partir del 1 de junio se necesitará contar con el 80% de niños y niñas vacunados por aula para evitar tener limitaciones de aforo en las escuelas. Esto se implementará a partir de séptimo básico. Y respecto de otra enfermedad endémica, la llamada viruela del mono, cada día se confirman más casos y se suman más países del mundo. Pero de acuerdo al monitoreo que está realizando el Ministerio de Salud,
Hasta ahora, en Chile, no hay ni un solo enfermo de este virus conocido mundialmente como monkeypox. La coordinadora Arauco Mayeco se ha adjudicado cientos de atentados incendiarios en el sur del país. Asume públicamente que comete delitos graves. Y su líder, Héctor Yaitul, amenaza con levantar una resistencia armada, lo que agrava todavía más la situación. Y después de su última amenaza, el gobierno decidió no querellarse. El presidente Boric argumenta que no persiguen declaraciones, sino delitos. Esta definición de la moneda ha encendido duras críticas en la Araucanía. Universidad Autónoma Televisión nos informa. La polémica respecto de las investigaciones contra el líder de la coordinadora Arauco Mayeco comenzó cuando Héctor Yaitul llamó a las comunidades a prepararse para enfrentar a los militares. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, dijo que se presentaría una querella, pero después el gobierno desistió de la acción legal. Nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones. La fiscalía, al pasar de los años, no ha obtenido mayores resultados. Creo que es importante poder mostrar resultados y es importante que el trabajo de la fiscalía se concentre en esas aristas. Como gobierno estamos comprometidos a trabajar contra la delincuencia y estamos haciendo acciones para que eso ocurra. La Fiscalía Regional de la Araucanía, a través de su vocero, fiscal Luis Torres, precisó que las declaraciones de Héctor Yaitul son hechos nuevos. Pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por lo tanto, la Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlo a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal, en este caso el gobierno, lo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Y en medio de este escenario, el abogado Rodrigo Román, quien representa a Héctor Yaitul, señaló que por un tema distinto recurrieron a la Contraloría para que se aclare si existió o no un intento desde el Ministerio del Interior por modificar la biografía del líder de la CAM en Wikipedia y agregar la palabra terrorista. En un primer momento nosotros hemos solicitado entonces que la Contraloría fiscalice quién habría dado la orden de aquello, qué recursos se habrían eventualmente utilizado para ello, recursos humanos, recursos técnicos, y finalmente sé que hay algún acta, algún registro de aquella decisión para esta fallida actividad de propaganda. Mientras los temas judiciales respecto al líder de la CAM siguen en la polémica, el ejército comenzó a trasladar más contingente a la Araucanía para cumplir con el estado de emergencia y los patrullajes conjuntos con carabineros. En la macrozona sur rige un estado de excepción con patrullajes militares. Hasta este jueves, el jefe de la defensa en Biobío era el contraalmirante Jorge Parga, pero el presidente Boric decidió removerlo del cargo. ¿Por qué? En pleno estallido social, Manuel Rebolledo, de 23 años, fue atropellado por un funcionario de la Armada. El contraalmirante Parga expresó su apoyo a ese uniformado. La familia del joven fallecido criticó el nombramiento del oficial de la Armada y La Moneda pidió su reemplazo. Francisco Arriagada con esta nota. Recién comenzaba a regir nuevamente el estado de excepción en la macrozona sur. A 48 horas de su nombramiento como jefe de defensa en Biobío, el presidente Gabriel Boric removió al contraalmirante Jorge Parga de su cargo. La Moneda confirmó que la decisión se adoptó porque el oficial de la Armada defendió al cabo Leonardo Medina, formalizado por el atropello y muerte del joven Manuel Rebolledo, de 23 años, durante el estallido social. Nuestro respeto siempre a los derechos humanos y ante los antecedentes que pone la familia de Rebolledo, consideramos que es importante actuar rápidamente y hacer esta modificación, y el presidente así lo ha establecido. El 21 de octubre de 2019, frente a la población Libertad de Talcahuano, un carro de la Infantería de Marina acudió a controlar a un grupo de personas. El infante Leonardo Medina conducía el vehículo policial que atropelló y provocó la muerte de Manuel Rebolledo. La fiscalía formalizó a Leonardo Medina por cuasi delito de homicidio y pide una condena de pena remitida y firma mensual. En medio del proceso judicial, en 2021, el contraalmirante defendió al joven uniformado. La Armada como institución va a defender a su servidor, a su funcionario, porque tenemos la convicción de que él es absolutamente inocente de lo que se le está acusando. En plena campaña presidencial, Gabriel Boric se reunió con la familia y les prometió verdad y justicia. Agradezco que el presidente Boric haya sacado
del cargo en el estado de excepción al contraalmirante Jorge Pardo, porque este señor salió a proteger al asesino de mi hijo poco tiempo antes del juicio oral y él por ley no podía hacerlo. Es un hombre que solo ha protegido al asesino y violadores de derechos humanos. La decisión de La Moneda generó opiniones divididas entre parlamentarios de oposición. Todos esos procesos aún están en curso. No hay ningún fallo definitivo por parte del Poder Judicial, razón por la cual nos parece que ese tipo de razones son absolutamente sin fundamentos. Los narcoterroristas que operan en la región del Biobío hoy deben estar felices, pues, porque el gobierno ha tomado la decisión de pedirle la renuncia al jefe de la defensa en la región del Biobío por decir que si los efectivos de las Fuerzas Armadas son atacados, se van a defender. ¿Qué quiere decir con esto? Que los narcoterroristas pueden seguir operando porque las Fuerzas Armadas no van a actuar por una decisión política del gobierno. Si estos antecedentes se conocían con antelación, ¿para qué se nombró 2 días antes y luego, no es cierto, se remueve de su cargo? El presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y orden del país. Es de esperar que efectivamente lo que él ha determinado permita que este estado de excepción constitucional permita, reitero, lograr los propósitos para los cuales fue establecido, lograr la tranquilidad y el control del orden público. A través de un comunicado, el gobierno confirmó la designación del contraalmirante de la Armada, Juan Pablo Zúñiga, como nuevo jefe de la Defensa Nacional en Biobío, durante la vigencia del estado de emergencia en la zona. Nos vamos a la región más austral de Chile. En Magallanes, los vecinos de Pampa Redonda están desesperados. Viven sin alcantarillado, con malos olores, falta de iluminación y sin veredas. Denuncian que han sido abandonados y las autoridades sanitarias advierten que las familias están en peligro por posibles enfermedades. Y TV Patagonia nos explica. Abandono denuncia a los vecinos de Pampa Redonda. Insalubridad por falta de alcantarillado, falta de iluminación y de veredas. Es mi fosa, que tengo el patio inundado. Está todo se rebalsó. El olor, que no se puede abrir las ventanas. Acá uno come con los olores que salen de las fosas, de los pozos negros. Mi hijo se tiene que bañar en la casa de un amigo porque va a la universidad. Mi hijo no puede traer a nadie a la casa a estudiar. Como se contamina el camino, los patios están contaminando nuestro suelo. Después no vamos a poder ni siquiera plantar una papa. Según certificó la Autoridad de Salud, hay peligros de enfermedad por este lugar. Cuando decimos que las calles están contaminadas, es decir que las calles están llenas de hepatitis, tifoidea y todo tipo de enfermedades que hay, porque eso es lo que trae la caca humana. Lo primero sería instalar alcantarillado, para prontamente instalar veredas e iluminación. Los vecinos esperan que la autoridad pueda tener una solución temporal que dignifique los caminos. Cuando uno va en la noche, si uno no pone luz alta, uno no ve al peatón que viene, que va bajando, va subiendo. Y aquí lo que tenemos miedo es que algún día se atropelle y se mate a alguien. Chiquillos que vienen del colegio, viene gente subiendo a pie del trabajo, y a oscuras, caminos sin iluminación, o sea, pasajes completos sin iluminación. Y fecha necesitamos. Si no decretan zona de emergencia, vamos a seguir escuchando un municipio pobre que no nos puede ayudar. Entonces, con eso no podemos nosotros seguir exponiendo a nuestros adultos mayores, a la salud de la gente. Recientemente, el gobernador firmó un acuerdo con Aguas Magallanes para diversos proyectos, entre ellos un alcantarillado para el sector periurbano. Y ahora viajamos a la región de Tarapacá. Un grave incendio afectó de madrugada el campamento Jesús de Nazaret, ubicado en el sector El Boro de la comuna de Alto Hospicio. La rápida propagación del fuego provocó la muerte de 4 adultos y 5 niños. Todavía se investiga por qué comenzaron las llamas, pero los primeros informes apuntan a la explosión de un balón de gas. Es una casa la que se quemó, una vivienda, pero con muchos moradores. Tenemos hasta el momento 9 personas que se han encontrado fallecidas.
Se encontró la documentación, papeles que estaban ahí, los documentos. Los documentos indican que había gente de nacionalidad, en su gran mayoría ecuatorianas, y también un documento chileno. No se sabe en este momento la nacionalidad de los fallecidos. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más Portavoz Noticias. No se vayan. En Chile nos hemos arremangado muchas veces. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar, trabajando por quienes queremos. Nos arremangamos para que niñas y niños sean libres, sanos y felices. Nos arremangamos y sabemos que vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Constitución. Constitución. Ley. Ley. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Escaños reservados. Escaños reservados. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Paridad de género. Paridad de género. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre. Chile Mapumeu, Rumei y Vuelto Cuyin, Rumeima. Y vuelto que yin picumple, cabellipapu, seguiple, calafquenple, que sao que yin tain pupo yenche. Y vuelto que yin tain pumalenca pichiquicona, necum culvunca y guncleagon. Y vuelto que yin, caquimia yin, ni comelcan. Y vuelto que yin, se vaya al soy come chile mapu. Fachante, ca y vuelto cuain, conclea y bonche gato guay bonche afocutanmo. Ni solto quin clelu culvendugumu. Ya estamos de regreso, seguimos con Portavoz Noticias. Queremos contarles que en la región de Valparaíso, la empresa conservera San Clemente fue sometida a un sumario por venta ilegal de agua a la compañía minera Anglo American. Las APR de San Felipe consideran que las investigaciones se han demorado demasiado tiempo, por lo tanto presentaron la denuncia ante la PDI. BTV2 nos explica. Sin la autorización correspondiente, se realiza la venta de aguas desde la conservera San Clemente, ex Penske, a la minera Anglo American. Nosotros vemos todo lo que son residuos industriales, por un lado, por supuesto todo lo que es tratamiento de aguas. Ya estamos encima de la situación, tenemos antecedentes de lo que está pasando y se han hecho las investigaciones. No tengo el detalle respecto, pero sí se ha ido a hacer las investigaciones correspondientes. Si es un tratamiento de agua, este tratamiento nosotros tenemos que procurar que este tratamiento, que estas aguas tengan condiciones para hacer para riego o para consumo. No se tuvo respuesta de los organismos competentes al tema hídrico. Es una denuncia ante la PDI de acá de San Felipe y eso va directamente al traslado de aguas supuestamente grises que está haciendo Anglo América desde la planta Espenque hoy día San Clemente. Lo llama mucho la atención que se sigue explotando nuestra napa. Dicen desde esta organización, la cantidad de fruta que se trabaja en la planta no da para transportar aguas grises en tantos camiones cada día. Puede ser dos camiones, tres en esta altura del proceso de la planta, pero no 50 ni 70, ni ahí claramente se está extrayendo más agua de la que se puede producir por el efecto de funcionamiento de la planta. Situación que llevó hace un mes al presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, diputado Nelson Venegas, a oficiar a la DGA para que fiscalice la extracción de agua que cientos de camiones aljibe realizan desde el río Aconcagua en San Felipe. Cientos de camiones recorren todos los días las calles del Puente del Rey en San Felipe y en virtud de aquello, el día 5 de abril envié un oficio a la Dirección General de Agua y hasta el día de hoy, habiendo pasado más de un mes, ni siquiera hay una respuesta. Ninguna de las empresas involucradas quisieron referirse a este tema.
Un camión de estos transporta unos 25.000 litros de agua. Si se tratara de agua cruda, alcanzaría para abastecer a dos familias que vivan en sectores rurales durante una semana. De ahí la importancia de que se aclare la real condición del líquido que sale desde la conservera San Clemente. En Chiloé, como en muchos lugares de Chile, hay niños y niñas que no pueden acudir al colegio. Cuando su condición médica es compleja, la escuela hospitalaria de Quellón les lleva la educación a su casa y algunos también reciben clases en el hospital. Es una institución sin fines de lucro y reconocida por el Ministerio de Educación y parte de 56 establecimientos a lo largo del país. Quellón TV nos cuenta más sobre su increíble trabajo. Megan y Sebastián son dos pequeños quelloninos que tienen una historia en común. Ambos presentan diagnósticos médicos que les dificulta participar y asistir a establecimientos regulares. Sin embargo, tanto Megan como Sebastián reciben atención educativa en sus hogares dos veces por semana. Esa es la misión que tiene el equipo de profesionales de escuelas hospitalarias de Quellón. A diario entregan educación dentro del propio hospital de Quellón a niños, niñas y adolescentes, así como también a quienes están en sus domicilios. Megan está diagnosticada con hipotiroidismo. Nació con una cardiopatía congénita que ya fue tratada. Y pese a que existe la posibilidad de asistir presencial a clases, el equipo médico y su madre prefieren que pueda tener clases en su casa. Yo en algún momento igual pensaba colocarlo en colegio, pero ella se me enferma así como bien fácil, los cambios de temperatura. Entonces igual para mí era complicado, pero encuentro que la escuelita es genial. Sebastián está diagnosticado con una parálisis cerebral de nacimiento. Este año se me dio la oportunidad, me llamaron, qué sé yo, de Castro para poderlo integrar a la escuela hospitalaria. Le hacen sus clases dos veces a la semana, que son jueves y martes y jueves. Entonces ha ido avanzando harto. Yo he visto, ha hecho trabajos, sus manos las moviliza más. Para nosotros como familia estamos contentos también con ese tema porque él está dentro del Ministerio de Educación, que eso también es un tremendo aporte porque ya puede registrarse como escolarizado. La Escuela Hospitalaria de Quellón firmó convenio con el Hospital de Quellón a finales del 2021. Comenzó en marzo de este año a recibir estudiantes y hoy el equipo es fundamental en los procesos académicos de niños, niñas y adolescentes. Las escuelas hospitalarias cuentan con tres modalidades de atención. Actualmente acá en el Hospital de Quellón tenemos dos modalidades. La atención en sala cama, que es la atención educativa que se le da al estudiante mientras se encuentra hospitalizado, ¿verdad? Si está hospitalizado un día, 10 días, nosotros vamos a su sala, acompañamos su tratamiento, acompañamos a la familia y acompañamos en este proceso de recuperación. O la modalidad de atención domiciliaria, son estudiantes que, como les decía, debido a su situación de discapacidad o enfermedad, no pueden asistir a una escuela y nosotros vamos dos veces a la semana a hacerle su clase con su inicio, su desarrollo, su cierre, que son planes también seguidos por el Ministerio de Educación. Y además ellos reciben dos clases más a la semana, que es la clase de Educación Física Adaptada y Arte Terapia. Esta escuelita hospitalaria da soporte a niños que tengan alguna condición especial, alguna dificultad para poder asistir a clases. Y los profesores de esta escuelita hospitalaria se mueven a las casas, ya sea dentro de Quellón o en la isla. Las tías son geniales, la cita Belén, de que la conozco, ella siempre con su amabilidad, con su cariño. Yo agradezco que se haya podido llegar la escuela hospitalaria aquí, las tías son súper simpáticas, se adaptan a todo, entonces para nosotros estamos muy contentos. Las familias han tenido una muy, muy buena acogida con nosotros, se han comprometido desde el día número uno, ellos han aportado también para la propuesta pedagógica que nosotros estamos implementando en atención domiciliaria, han aportado a través de su responsabilidad, a través de su curiosidad y también las ganas como de ser un aporte comunitariamente para la calidad de vida de los estudiantes. Ahí está. En Chile son 56 las escuelas hospitalarias reconocidas por el Ministerio de Educación. La de Chiloé es una institución sin fines de lucro, reconocida y subvencionada por el Ministerio de Educación, que entrega atención psicopedagógica gratuita, acorde a las necesidades educativas especiales de cada paciente estudiante. Los
Los avances tecnológicos hacen que rápidamente los equipos queden obsoletos y se genere más basura de este tipo. En Tarapacá, emprendedores locales han visto un nicho en la recolección de este tipo de desechos electrónicos y esto ayuda también a cuidar el medio ambiente en que vivimos. Iquique Televisión nos cuenta más. Los equipos tecnológicos quedan en desuso cada vez más rápido, lo que ha generado una preocupación por la basura electrónica. La empresa iquiqueña GESC se dedica a la gestión de residuos de este tipo. Esto no es lo mismo que una botella plástica, no es lo mismo que un residuo que un papel que uno lo bota y se recicla directamente. Esto necesita un mayor detenimiento y un mayor procesamiento. Entonces, claro, la gente en general no desarma sus cosas y eso lo hacemos nosotros y lo derivamos correctamente a los destinos finales que corresponden. La empresa tiene una planta en Alto Hospicio y hace retiros a domicilio los días martes y jueves. Estos productos son altamente contaminantes, no reciben pilas y todo aparato electrónico que se acepta se debe entregar sin baterías. Tarjetas metálicas se envían al extranjero para su destrucción. Otro tema son los plásticos que recubren computadores, impresoras, televisores y otros aparatos. Hay 7 plásticos en el mundo, 6 de ellos son reciclables. Y este, lamentablemente, no lo es. Tiene un punto muy alto de ignición porque tiene un retardante para el fuego. Estamos en investigación para poder hacer algo con ello, algún material de construcción, por ejemplo, pero que no sea derritiéndolo o haciéndole alguna ignición porque tiene componentes cancerígenos. En octubre estamos programando una gran feria del reciclaje solamente electrónico, pero ahí va a ser electrónicos mayores, o sea, televisores, todo el refrigerador, lo que tengan. Desde 2021 que la zona franca de Iquique tiene un punto de acopio para elementos electrónicos menores como computadores, teclados e impresoras. Nos vamos a la región de Los Lagos para contarles de una oportunidad de negocios con sello local y que permite dar a conocer la isla de Chiloé en el mundo. La marca colectiva Peyu Chilwe es un sello de origen que protege los productos derivados del cordero chilote como lanas, cueros y cortes de carne. El objetivo es rescatar la cultura de la zona. Vértice Televisión nos cuenta más. Crear una marca con sello de origen que proteja los productos derivados del cordero chilote como lanas, cueros, textiles y cortes de carne de este ovino. Verdadero ícono de los campos del archipiélago, Peyu Chilwe fue la marca seleccionada luego del trabajo por los profesionales de la Seremi de Agricultura, INEA y el Gobierno Regional de Los Lagos. La idea es diferenciar la calidad de los productos y contribuir a la agregación de valor a través del sello de origen. La marca será administrada por la Cooperativa Agrícola y Campesina de Fomento de Chiloé, COFOCH. Proteger algunos productos bajo la identidad chilota y que es más que nada los subproductos del cordero chilota, todos los productos textiles que derivan de esto y que la indicación geográfica que posee el sello de origen no la protege. En el caso puntual acá de Chiloé, cierto, hemos trabajado con el cordero chilote, el cual tiene un sello de origen, que es el único animal que tiene una identificación geográfica, pero tenemos que ir más allá, después tenemos que agregar valor, cierto, y la idea es poder desarrollar el sello, y para ello hemos estado trabajando en marcas colectivas bajo el programa Sellos, y es un trabajo que no puede ser o no se puede llevar a cabo si no es con las asociaciones, con las cooperativas. Peyu Chilwe se sumará a las marcas con denominación de origen de la región de Los Lagos. Más que el cordero, es toda la producción y la valorización de lo que es local acá en Chiloé. La idea del rescate y la valorización de los productos típicos de un territorio son parte del trabajo que INEA realiza junto a sus productores y autoridades locales. Pudieron lograr llegar a un sello, a una marca que el día de hoy se está utilizando con éxito. Cuando a futuro lea o escuche la marca Peyu Chilwe, sabrá que es el sello que certifica a los productos originarios de Chiloé y derivados de este cordero que se cría entre sus 40 islas. Y cerramos en el norte de Chile porque ya comenzó el Mundial de Bodyboard en Antofagasta. Cerca de 200 competidores de Chile y el mundo participan de una nueva fecha del torneo mundial de bodyboard en el sector Yacolén de Antofagasta y que va de la mano del Festival de Bodyboard e incluye también una serie de actividades en la zona. La información de las regiones del país está en nuestra página web www.portavoznoticias.cl.
Nos despedimos y recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Que tengan un buen fin de semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.